Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Fortnite Battle Royale. Antes de empezar con el vídeo, deciros que si queréis estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades, os podéis suscribir a este canal y activar la campanita, porque siempre cualquier cosita, cualquier filtración, siempre os la voy a traer ese mismo día. Dicho esto chicos, hoy vamos a hablar del propulsor, del jetpack, el famoso jetpack que se habló ya hace una semana o así en Fortnite, que iba a salir, pero al final no salió, se ve que hubieron algunos problemas de diseño. Bueno, pues esto no es 100% seguro, pero por lo que se ve es posible, no seguro, posible que salga en la siguiente actualización. Saldría el jetpack en el juego juntamente con un nuevo modo de juego llamado salto de altura, ¿vale? En el que se usará el jetpack, y además el jetpack se ve que necesita un combustible para usarlo, es decir, que no tiene un combustible infinito. Evidentemente, yo sinceramente creo que, como ya han hablado y especulado otros youtubers y otros medios, que el jetpack evidentemente no será poder volar por el mapa, eso es una obviedad, será poder alzarte o volar a lo mejor unos segundos o un tiempo determinado, ¿vale? Y además tenemos la información que va a necesitar un tipo de combustible para funcionar, entonces será algo bastante limitado evidentemente, pero como os digo, tengo muchas ganas de verlo porque la verdad que rompe bastante con el sistema de juego actual, y tengo ganas de ver el jetpack y además este nuevo modo de juego, el salto de altura, que estará especializado evidentemente en el uso de jetpack, ¿vale? Para poder probarlo en todo su esplendor. Como os digo, no tenemos más información, no hay ni tráiler, ni imágenes, ni nada, sencillamente hay una foto del jetpack, pero como os digo, es muy interesante a ver en qué se va a convertir eso, a ver si eso es cierto, a ver si en la siguiente actualización de Fortnite sale este nuevo modo de juego y podemos disfrutar de un jetpack en Fortnite que me sigue pareciendo increíble. Pero bueno chicos, hasta aquí la noticia rápida de hoy, era algo que creo que merecía la pena hacer un vídeo hablando del tema. Como os digo, cualquier otra información, cualquier otra actualización, cualquier cosa, os voy a hacer vídeos hablando del tema y enseñándoos toda la información que pueda llegar a tener. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, me encantaría que dejaseis un buen like, un comentario aquí abajo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!